Store y buscándonos como FM Radio La Finur. No, no te quedes afuera. Forma parte del nuevo estilo de radio. 96.3 La Finur FM Radio. Auspicia la siguiente entrevista. Estación de servicio Shell, Menchini Hermanos, te espera 24 horas open, como todos los días. Venta de combustibles, repuestos y accesorios para tu vehículo. Cambio de aceite para vehículos livianos y pesados. Además, podés visitar nuestro shop café y hacer ese break tan esperado. Somos distribuidores oficiales de combustibles y lubricantes Shell en toda la provincia. Estación de servicio Shell, Menchini Hermanos. Te esperamos en Avenida La Finur, 890, esquina Pedernera. Bueno, muy bien, ya 12 del mediodía, 28 minutos en toda la República Argentina. Momento de recibir nuestra próxima telefónica. Así es, Tony, vamos a charlar con Cristian Lamesa. Él es analista geopolítico y es amigo ya de esta casa. Cristian, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien y encantado, como siempre, de estar hablando con ustedes y con la querida audiencia de Radio La Finur. Por favor, gracias por tu tiempo. Bueno, Cristian, nos preocupa este conflicto entre Rusia y Ucrania que, a ver, en un primer momento nunca pensamos que se desatara. Cuando se desató dijimos, bueno, va a ser unos días, o por lo menos el común de la gente. Pero esto se extendió y ahí hay un fuerte temor a una guerra nuclear. Sí, debo decir, pero bueno, un poco es mi tarea, que bueno, como ustedes saben, yo prácticamente un año antes, en un artículo que escribí para el portal Identidad Colectiva, que puede estar al alcance del público, yo avisaba que esto podía ocurrir, o sea que desgraciadamente a mí no me tomó por sorpresa, pero sí pensé que iba a durar menos tiempo, pensé que iba a ser una operación muy rápida por parte de la Federación Rusa. Esto obviamente se vio ralentizado por las ingentes cantidades de armas que le ha dado Occidente al régimen de Volodymyr Zelensky para apoyar este permanente ataque a la población civil de las regiones del Donbass, estas regiones rusófonas, que ahora hace pocas semanas han decidido, junto con las regiones de Zaporozhia y de Jersón, han decidido por abrumadora mayoría en sendos referéndums unirse a la Federación Rusa. Y como vos muy bien decís, desgraciadamente el riesgo nuclear es algo que está presente y bueno, si quieren nos extendemos un poquito más en ese aspecto. Pero sí, por supuesto. Yo pensé que esto de la posibilidad de una guerra nuclear es el fantasma de siempre. Creo que de todos, de todas, del general, digamos, de la gente, ¿no? Sí. Mira, a ver, esto vale la pena muy rápidamente hacer un poquitito de historia. Sí. Porque acá se tergiversan muchos aspectos en Occidente en los cuales se trata de poner que el presidente Vladimir Putin está amenazando con una guerra nuclear. Aquí hay que hacer un poco de historia y pensar quién fue el único país en la historia de la humanidad que utilizó armas nucleares en la práctica en un conflicto bélico contra población civil, inclusive contra dos ciudades que no tenían absolutamente ningún valor militar, como Hiroshima y Nagasaki. Eso sí. Lo hizo Estados Unidos
y esto fue de hecho un mensaje velado al por aquel entonces líder soviético Joseph Stalin, como una muestra del poderío que Estados Unidos podía llegar a, con el que podía llegar a enfrentar a la Unión Soviética. No olvidemos que esto lo hizo Harry Truman, el que siguió en la presidencia de Estados Unidos tras la muerte de Franklin Roosevelt, que era un rusófobo y un anticomunista iracundo, Harry Truman. En un momento en que Japón ya estaba rendido prácticamente, hay que recordar que el Ejército Rojo, una vez que derrota a los ejércitos nazis y entra a Berlín, le declara la guerra a Japón y le estaba dando una paliza de proporciones bíblicas, echando las tropas invasoras japonesas del territorio de China. Entonces, el único país que hizo uso del armamento nuclear y sin necesidad de hacerlo fue Estados Unidos. Y hay que recordar también que hace pocas semanas se actualizó la doctrina militar estadounidense respecto al tema nuclear por parte de Joe Biden, y en esta doctrina plantean la necesidad de modernizar sus arsenales nucleares para que la disuasión nuclear por parte de Estados Unidos para defender sus intereses sea convincente. Y si la disuasión nuclear falla, poder estar a la altura para usar los recursos nucleares. O sea, esto es ni más ni menos que los que están pensando en actualizar, y digo bien actualizar porque han quedado muy desfasados respecto a la tecnología y a la eficacia, la sofisticación del arsenal nuclear ruso. Entonces, Estados Unidos, ¿qué está diciendo? Si nosotros leemos entre líneas, que tampoco hay que ser demasiado erudito, está diciendo, sí, nosotros para conseguir nuestros objetivos, que sabemos cuáles han sido históricamente los objetivos de Estados Unidos, nosotros como latinoamericanos lo sabemos, van a sofisticar las armas nucleares para que puedan servir de un eficiente disuasor. O sea, llevar a los países a hacer lo que ellos quieren ante la amenaza nuclear. Y si esa disuasión no sirve, que estén a la altura, o sea, usar las armas nucleares tácticas. Las armas nucleares tácticas sabemos que son armas nucleares de poco, de poca potencia para ataques muy, muy puntuales, digamos. No esas armas que pensamos que van a destruir una ciudad entera, que sí las hay, por supuesto. Claro. Acá hay que hacer contrastando con esto que dijo Biden, hay que recordar lo que dijo Vladimir Putin y cuál es la doctrina oficial nuclear de Rusia. La doctrina es, nosotros vamos a usar nuestro arsenal nuclear en caso de que seamos atacados con armamento nuclear, o sea, va a ser un ataque proporcional, o en cuyo caso, por las características del ataque, aunque sea convencional, el futuro y la existencia misma del Estado ruso se ve amenazado. O sea, ante una amenaza existencial, Rusia también puede llegar a usar armamento nuclear. Y en este caso no estamos hablando de armas nucleares tácticas, o sea, para ataques puntuales, estamos hablando de la guerra total. Y de hecho, en muchos discursos ha dicho el presidente Putin que la guerra nuclear es algo que hay que evitar, porque es algo en lo cual nadie va a ganar, no van a haber triunfadores. Cristian, ¿cuándo fue la última vez que se vivió una situación similar así como esta? Y yo creo que esta superó con creces esa situación, pero sin duda lo que nos viene a la mente es lo que sucedió hace 60 años con la crisis de los misiles. De los misiles, claro. Y es muy bueno lo que vos decís, dame 30 segundos, porque en esa situación los Estados Unidos se sintieron amenazados ante las armas nucleares soviéticas en Cuba. Y el presidente Kennedy dijo en un reportaje, ya pasados meses de la situación, cuando ya había desescalado, había retirado los misiles los soviéticos de Cuba, y lo mismo habían hecho los norteamericanos. Retirando los misiles que estaban en Turquía, los norteamericanos, y le preguntaron a Kennedy, ¿usted de verdad estaba dispuesto a ordenar un ataque nuclear a Cuba si no retiraban los misiles? Y Kennedy dijo enfáticamente, por supuesto que sí. Si yo tengo que cuidar por la seguridad de los Estados Unidos, yo tengo que estar preparado, y lo iba a hacer si no desescalaba la amenaza. Bueno, si esto lo transponemos a la amenaza concreta que está sufriendo hace años Rusia, es más, ahí pensamos lo de Rusia es súper moderado hasta el día de hoy, porque realmente está sufriendo amenaza desde la caída de la Unión Soviética, cuando lo empezaron a rodear y a incumplir las promesas respecto a la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas.
Oíme, Cristian, vos recién decías que en caso de una guerra nuclear no hay un ganador y un perdedor. Perdemos todos. Totalmente, sí. Porque, a ver, si Rusia, a ver, uno por ahí dice, suena exagerado decir que está comprometida la propia existencia de Rusia como Estado, o sea, la destrucción del país. Esto, la RAND Corporation, que es un think tank que trabaja prácticamente en exclusividad para el Pentágono y el Departamento de Estado de Estados Unidos, elaboró en 2019 un documento extensísimo de muchas páginas donde no hace más que narrar todo lo que está ocurriendo, y todo lo que está ocurriendo es lo que Estados Unidos tenía que hacer para debilitar a Rusia y finalmente conseguir el objetivo de desmembrar a Rusia en pequeños estados étnicos para poder dominar a este país inmensamente rico y poderoso, que en realidad no amenaza a nadie porque los rusos quieren comerciar, quieren prosperar y hacer más o menos como hacen los chinos, el famoso ganar-ganar. Sí. O sea, eso está demostrado con el comercio y todas las tratativas que hacen en África, en Asia, y cómo en África los pueblos de este continente tan expoliado y tan explotado por Europa defienden a Rusia y a China al día de hoy. Entonces, que diga abiertamente un think tank, que diga abiertamente la Comisión Helsinki, que es una comisión integrada por el Ejecutivo y el Legislativo de Estados Unidos, en otra ponencia, este mismo año, en junio, una conferencia que se llamaba Descolonizar Rusia, en el cual planteaban lo mismo, la necesidad de desmembrar a Rusia. Entonces Rusia no está viendo espejismos, claro. Está viendo un poder de la OTAN que quiere lisa y llanamente destruir a lo que ellos consideran, y yo conociendo a Rusia y habiendo estado mucho tiempo allá y conociendo un montón de gente, ellos realmente tienen un sentido de patriotismo, de madre a Rusia, y no van a dejar que les vayan a destruir el país. Ojalá nosotros los argentinos tuviéramos ese patriotismo para defender nuestra nación. O sea, Cristian, podemos afirmar que por primera vez desde la crisis de los misiles en Cuba hay una amenaza real, ¿no?, de directa de uso de armas, ¿no?, nucleares, me refiero. Sí. A ver, si Rusia, queridos compañeros, hace pocos días el demente, permítanme, no es muy académico esto, el demente de Volodymyr Zelensky en un reportaje le pedía a la OTAN hacer un ataque nuclear preventivo a Rusia. Hombre está loco, este hombre, tanto consumo de cocaína, que está comprobado que es un enfermo adicto al consumo descontrolado de este psicotrópico, este hombre en sus manos está el destino de todos nosotros, de toda la humanidad, y este tipo dijo en un reportaje que la OTAN tenía que hacer un ataque nuclear preventivo a Rusia. Si eso sucede, Rusia lanza todo su armamento. Porque, a ver, perdóname 30 segundos, Rusia no va a hacer un ataque táctico puntual a Ucrania. Si Rusia tiene que contestar, va a ser un bombardeo masivo a Londres, a Washington, a Nueva York y a todas las capitales donde se está planeando todo esto. No va a ser, esto es lo que esta gente parece no entender. Claro. Ay, Cristian, por favor. Bueno, te vamos a estar molestando en otro momento porque esto aparentemente continúa, no tiene fin. Por lo menos ahora viene una escalada, ahora está en este mismo momento que estamos hablando, viene una escalada muy fuerte en el sur, en la región de Jersón, donde el gobierno ruso está evacuando de forma urgente a la gente para ponerla a resguardo, ponerla en la seguridad de la retaguardia, porque hay un ataque en ciernes masivo de Ucrania. Y yo creo que no dudan en mandar a la muerte a cientos, por día están muriendo entre 600 y 1000 soldados ucranianos. Qué y mal. Siguen con esto y Rusia los va a aplastar, pero realmente el incremento de la beligerancia en el sur, y esta región es estratégica porque Jersón es el tapón para que accedan a Crimea, a la península de Crimea. Ay, Cristian, ante más novedades te volvemos a contactar, te vamos a seguir molestando. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes por el llamado y saben que soy un amigo de la casa, así que lo que necesiten cuentan conmigo. Les mando un abrazo fuerte para todos y para esa querida y hermosa provincia de San Luis. Muchas gracias, Cristian. Abrazo. Abrazo fuerte. Ahí está, charlábamos con Cristian Lamesa, analista geopolítico. De lunes a lunes, lo mejor de la primavera lo encontrás acá. Música, información, invitados, móviles en vivo y las voces más reconocidas de la ciudad. Primavera 96.3. La Finur, FM Radio. Todo lo bueno de esta estación está acá. Nos ampliamos para estar donde más nos necesitas. Ya abrimos dos nuevas sucursales de Farmacias Los Álamos. En La Finur 15, esquina Juan Gilberto Funes. Y en Avenida Ilia, esquina Mitre. Siempre te esperamos con la atención y los precios más convenientes para cuidarte cada día mejor. Información, promociones y productos en la tienda virtual. www.farmacialosalamos.com.ar. Farmacias Los Álamos. Tu salud nos mueve. ¿Refaccionando tu casa? Al momento de pensar en la iluminación, pensá en... Sil, materiales eléctricos. Sil Materiales Eléctricos. Vení a ver una gran variedad de artefactos de iluminación con tecnología LED. Y todos los materiales eléctricos para instalaciones. Marcas de gran prestigio y sobre todo precios acordes a tu presupuesto. Sil Materiales.